Bueno, yo soy jubilado del Ministerio de Agricultura y Tierra hace 17 años más o menos. Es una oportunidad. Nosotros, ante la pandemia, nos daban lo que era la caja de comida. Ahora dejaron a los viejitos, que tiene más de un año que no le dan nada. Y con el sueldo que nosotros ganamos, que son un sueldo mínimo, eso no nos alcanza ni siquiera para comprar una pastilla para la atención. Entonces, el Ministerio de Agricultura y Tierra, donde depende más que toda la comida, entonces le da a los viejos, ¿no? Pero a los viejos que le dimos toda una vida a la institución, a nosotros no nos dan nada. Porque de broma nos dan el sueldo ese de 1.800 bolívares mensuales. Entonces, yo le hago un llamado al presidente de la República y al ministro de Agricultura y Tierra para que tome cartas en el asunto, porque nosotros somos seres humanos y la mayoría somos viejos y pasamos más de 60, 70 años de edad. Thank you.